Yo no creo que voy a dañar mi legado si la pelea con Spence no ocurre. Repito, esto es lo que ha dicho. Dice Terence Crawford, yo no creo que vaya a dañar mi legado si la pelea con Spence no sucede. Yo creo que sí, se lo dijo a Max Kellerman. Dice, creo que es una gran pelea para el legado de nosotros dos y para el boxeo en general. Pero a la misma vez, yo creo, hay mucha gente, me encuentro con mucha gente que se está comunicando conmigo y me está diciendo que va a dañar mi legado. Soy campeón en tres divisiones. Fui indiscutible, campeón mundial. Hemos conseguido mucho en el boxeo. En realidad, no creo que vaya a dañar mi legado. Voy, lo que va a pasar es que va a ser una de las grandes peleas que nunca tuvo lugar. Yo creo que está equivocado, Está equivocado por Crawford. completo. A ver, y en parte tiene razón. Si él se hubiera quedado con un peleador eterno en 140 libras, sin duda alguna logró algo importante. Así como Canelo logró unificar supermediano, él lo hizo en el superligero. Yo recuerdo aquellas peleas que tuvo. Primero fue campeón en 135, después fue campeón en 140. En 140 llegó a un nivel de talento y de calidad enorme. Barrió con todo el mundo. Le ganó a todos los campeones y sin duda alguna creó la ilusión real en ese momento de que estábamos en presencia ante un talento especial. Eso que decimos ahora mismo de Shakur Stevenson, que nosotros creemos que es un talento especial, lo dijimos en el momento en que Crawford se convirtió en campeón absoluto, undisputed, de las 140 libras. El problema de Crawford es que una vez que él llega al peso welter, no ha pasado absolutamente nada. Una vez que llega al peso welter, no ha habido ningún movimiento de la aguja. Y no cabe duda de que si esta pelea con Spence no llega a darse, por supuesto, la gente no piensa en lo que pasó en 140. La gente no piensa en lo que pasó en el peso ligero. Los jóvenes que no lo vieron no van a, no, o no se acuerdan, ¿no? El problema es que Crawford lleva ya varios años en esta división. Varios años en la división y han sido años totalmente inútiles, han sido años totalmente estériles, porque no ha logrado realmente algo trascendente. Yo vuelvo y repito, yo me quedo asombrado cuando veo que salen los rankings de ESPN sobre todo, salen los rankings y los rankings y los rankings y los rankings y Crawford sigue apareciendo de número uno, número uno, número uno y digo, primero, no le gana a nadie el top ten. Segundo, no ha enfrentado al mejor que está por ahí. Y tercero, pelea muy poco. Esta pelea contra Avanesian. Oye, no es mala pelea. Te digo yo, en otras circunstancias, no es mala pelea. Yo he visto pelear a este Avanesian. Pero ni es la pelea, ni es la mejor pelea. No, ahí estamos de acuerdo. Pero esta pelea no es mala. Yo voy a ver, porque esa es otra cosa que a mí me molesta. Están apareciendo una cantidad de plataformas que uno ni conoce. Ahora hay que buscar esta plataforma, lo de pay-per-view. No te da garantía de que sea una buena transmisión, porque no es ESPN, porque no es Dazón. Son una cantidad No es lugar, Showtime, no es Showtime. son lugarcitos estos nuevos que han aparecido, plataformitas. Yo recuerdo cuando Thriller tenía problemas a veces de transmisión, problemas técnicos, era un desastre porque son gente que no están acostumbradas a hacer una transmisión de esta envergadura. Entonces, ojalá que todo esté bien. Yo creo que van a perder dinero. Supuestamente, si están pagando los 10 millones que dice Crawford que va a ganar, que le paguen 1 o 2 millones a Venecian, yo creo que van a partir. Yo no creo que este Como pay-per-view. quiera, ya con los 10 millones es muy difícil. Ahora, me pregunta rapidito José José, son vos, sos, no es que lo esté promoviendo, pero sí, son vos y son caros, me costaron. Finalmente resolvimos el tema del audio que yo tenía aquí con estos audífonos y se oye espectacular. Ebro, yo quería mencionarte aquí, si me permites, los últimos rivales de Crawford. Avanesian ahora en diciembre. Sean Porter, que después se retiró en el 21, hace un año. Kell Brook, ya con los ojos dañados y no era nadie, en el 20. Kavaliuskas. Amir Khan, tirando ya la cara. Hay que ir a José Benavides Jr., que sí era muy buen 140 En ese libras en momento. aquel momento, en el año 18, hace 4 años, casi 5, fíjate, 4 años, en octubre del 18 va a pelear en diciembre del 22, poco más de 4 años.
Porque antes de eso, Ebro, Jeff Hoare, que fue el que le ganó a Pacquiao, relativamente, indongo nada, felicidad al dominicano que cuando aquello se pensaba que podía Pero hacer algo. eso es 140 ya. El 140, claro, no, Es no, no, 140. espera. Ya, yo quiero hacer una línea divisoria. Indongo es el último campeón que le gana en 140. Sí, pero lo que te quiero decir es que no encontramos salones de la fama. No, Como no, lo iba. claro. Indongo, fíjate lo que pasa ya el tiempo pasado. En ese momento Indongo era bueno. Feliz Díaz era una promesa tremenda. Campeón olímpico dominicano. 140 es otra historia. Incluso al Gamboa que él le gana. En peso ligero era otro Gamboa. Y le dio muy bien, tuvo que cambiar la zurda para poder ganar y noquear. El Gamboa le dio Era una gran otro pelea y le dio Gamboa. dura. Le Yo dio duro. con lo que él hizo en 140 y el peso ligero no tengo problema. El tema es que sí, son pesos importantes y qué sé yo, pero cuando él llega al peso welter, estaba Lamont Peterson, estaba Ugas, estaba Spence, había un Pacquiao, boxeador, había Keith Thurman, Keith Pacquiao, Thurman, o sea, había una cantidad de opciones para hacer Sean Dani Porter, García. Sean Porter, Dani No, García. no, había una cantidad. Y yo dije, oye, cuando este hombre dijo, yo subo al peso welter, yo dije, qué maravilla, porque yo soy los que creo, yo soy, te lo digo, de los que creo que Crawford es un talento especial, Sí, claro. especial, sin duda alguna. Lo que yo no puedo dar es una promoción y darle el puesto número uno libra por libra en base a un talento potencial. Porque ese talento yo no lo he visto desplegarse contra los mejores. Contra los mejores. Entonces, porque, a ver, ya les diga, este pitcher puede dar 20, ganar 20 juegos al año, pero no pichea. Ok. Puede ganar 20 juegos, pero no pichea. Este equipo le puede ganar 20 juegos. Sí, pero este equipo le está ganando 20 juegos. O este hubiera sido el mejor pelotero, como es el cuento de los cubanos. Este hubiera acabado en Grandes Ligas. No llegó. Nunca lo sabes. Tienes que contar a los que llegaron y brillaron. Es mi manera de pensar en este caso. Pero llevándolo a ese ejemplo es la realidad. Lo que pudo ser no fue. Lo que pudo ser no fue. Entonces, Ni yo creo es. que Crawford vive una burbuja aparte, mira, una burbuja aparte, él no se da cuenta de la importancia. Si él cree que su legado está hecho ya, bueno, yo creo que tiene parte del legado hecho, parte, pero lo vamos a recordar, es como decía un crítico importante de Marlon Brando. Decía, a Marlon Brando lo vamos a recordar más por los papeles que dejó de hacer y que rechazó que por los que hizo. Y los que hizo fueron muy buenos, Marlon Brando. El padrino para empezar. Los que hizo fueron muy buenos. Pero él desaprovechó una cantidad de oportunidades y se pasó con todo el mundo y era un problema en Hollywood. Entonces yo creo que Crawford es igual. Crawford hizo cosas muy buenas, pero hace tiempo y en otro peso. Y todos sabemos que el peso welter es un peso histórico. Es un peso de peso en historia del Pluma, boxeo. ligero, welter, semipesado. Bueno, gallo, pluma, ligero, welter, semipesado y pesado. Por ahí va la cosa. Mosca, va a haber mosca. Vamos a decirlo para A los ver, a ver, a chiquitos ver, para a ver. ver. Mira, 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 es una cosa, Miguel Reyán dice. Por esa forma de opinar, y no tengo problema con eso, Miguel. Dice, por esa forma de opinar, Ebro ha fallado estrepitosamente en sus timos, pero pronóstico. O sea, que yo recuerde, en donde yo he fallado de verdad, fue en el de oh, Pereira Pero que contra nada que Macacho. ver, que tiene lo. No, Oliveira, no Pereira, Oliveira contra Oliveira contra Macacho. Macacho. Pero Oye, bueno, ¿y qué tiene aquí que ver? te caes en una y te caen. Mira. A ver, yo quiero equivocarme, Miguel. Yo quiero equivocarme, como tú dices, y decir, ¿sabes qué? Crawford ha demostrado que Jorge Ebro no sabe nada porque Crawford le ganó a Spence, porque Crawford le ganó a Ugas, porque Crawford le ganó a Dani García, porque Crawford le ganó a fulano, mengano. Oye, Miguel, te digo, me equivoqué. Y qué bueno que me equivoqué porque vimos esas peleas. Pero yo no te puedo decir que Crawford es el caballo de Atila porque no se ha montado en el caballo de nadie. Porque Crawford no ha hecho nada en el peso welter, en el peso welter. Entonces, tú no puedes decir, tú no puedes tener 10 años este hombre, número uno, libra por libra, sin prueba. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la prueba? ¿Que le ganó a Ndongo hace 10 años atrás? No, no, no. O que el último así rival grande que estaba en plenitud era Benavides. Pero es Y que el libra por Benavides libra no es hereditario, el libra por libra no es histórico, es es del actual. momento. Es actual, claro, es actual. Y si alguien hace más que tú en el momento, aunque tú sigas haciendo cosas grandes, pero hay Aunque alguien que sea más hizo más que mediocre que tú, tú, aunque sea más mediocre que tú, si ese claro. hombre pelea 4 veces y gana 4 veces, tiene que estar por encima del que ganó una vez contra alguien que es malo.
Porque O los si otros. no, ponemos a Rigo por el talento natural que tiene como Ah, no, por boxeador. favor, ¿Me por entiendes? Eso no favor. se puede negar. El talento de Guillermo Rigondeaux no se puede negar nunca. Uno tiene que quitarse el sombrero. Después pasa lo que pasa. Y viene el Tour de Francia y todo lo que quieran decir. Pero por talento natural, Rigo tiene talento de Mayweather. Si fuera por talento, Shakur Stevenson fuera el número uno libra por libra, probablemente. Gervonta estuviera ahí clavado, pero no Vuelvo y está. repito, vuelvo y repito. Oye, ojalá que me haga tragar mis palabras porque le ganó a Spence, porque sí le puede ganar. Y no estoy diciendo que no le va a ganar. Le puede ganar a cualquiera, Crawford. Es tanto el talento que tiene. Sin duda, lo que no estamos negando aquí es el talento de Crawford. Para nada. Lo que estamos es comentando que ese talento lo está desperdiciando. Lo está desperdiciando miserablemente. Y tiene 35 años, va a cumplir 36. Cuando Crawford tenga 37 años, ya las habilidades se van a erosionar. No es Los lo mismo, talentos se van a claro. erosionar. Y entonces sí. Entonces sí, dime lo que te dé la gana y te voy a seguir diciendo, tiró el talento al viento, lo echó a perder por su culpa y por su ego. Mucha gente dice reciclante, Ebro, saludos de Ecuador. También Miguel, apure, lo noqueó, sí, pero ya era un pobre que se retiró, que estaba hasta peleado con el Si padre, el que el padre padre, tiró la toalla. por favor, el Oye. padre dijo, mi hijo, el padre después reveló que el hijo había hecho un campamento horrible, que no se había entrenado. ¿Para qué hablamos ahora de eso? Miguel Gallardo dice, le tiene miedo a Spence y los demás box. Kiki Moreno dice, Ebro, lo que usted diga está bien dicho. No, tampoco así. Dice Tintanísimo, Ebro, yo que vivo en Guadalajara, ¿crees que debo ir a la función de Mujía e irme de, o irme de rumba? ¿Qué tú crees, No, Ebro? vete, vete a ver a Munguía, ¿por qué no? Oye, pero se puede hacer las dos cosas. Puedes ir a la función y después te vas de rumba. No me digas que Guadalajara se duerme a las 10, 11 de la noche. Claro, Guadalajara no es el DF, que tiene muchas más opciones. Sigan dándole like al video.